Saludos, pues viendo el gran éxito que está teniendo la serie donde analizo smartphones de gama alta de años pasados, vamos con este de 2017, fue un auténtico gran éxito, estamos hablando del Huawei P10, un smartphone que es un todo gama alta y que a día de hoy puede que aún dé mucho de sí. Como sabéis, en la zona de descripción del vídeo tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar. Aún existen unidades nuevas a muy buen precio y en el mercado de segunda mano se puede encontrar a precios de escándalo. Quiero aclarar una cosa, es que en el link que voy a dejar a Amazon sirve para que vosotros podáis comprar este artículo si lo queréis y yo me llevaré un pequeño porcentaje de dicha compra. Esto no afectará para nada al precio. Otra cosa que quiero explicar es que también que si utilizáis ese link varias veces, cualquier compra que hagáis con él, sea el smartphone, sea una sartén, sea un libro, sea lo que sea, pues yo también me seguiré llevando una pequeña comisión de esas otras compras. Pero a ti no te va a influir para nada en el precio final. A ti no se te va a incrementar nada más y así estarás colaborando si tú quieres con el canal. Si no quieres colaborar con los otros artículos, pues tan sencillo como no utilizar el link y buscar el artículo que quieras ya pues accediendo a tu navegador y Amazon por otra parte. De acuerdo, pues aclaro todo esto, vamos a ver qué tal se porta este Huawei P10 durante el tiempo que lo vaya a utilizar. Va a ser mi teléfono personal durante unos 10 o 15 días. No olvidéis que en el apartado comunidad tenéis un post para que me podáis preguntar cualquier cosa sobre él y os lo responderé en un próximo vídeo, ¿de acuerdo? Pues vamos al lío con este Huawei P10. Pues este móvil venía presentado en una caja como la que estáis viendo, que se abre así. Y aquí pues ya presentaban lo que era el móvil y bajando un poco pues nos encontrábamos ya con los diferentes accesorios que vamos a ver ahora. Se incluía lo que es el pinchito y aquí me imagino que había una funda la cual en esta caja no viene. Teníamos unos auriculares y el cargador. Vamos a abrirla y aquí tenemos el cargador de 2 amperios y 4,5 voltios o 5 voltios y 4,5 amperios. En esta caja nos vendrían unos auriculares, pero en este caso tenemos el cable, que por razones obvias pues los auriculares no iban a venir por problemas de sanidad. Es tipo USB tipo C en un color morado muy curioso. En este smartphone tenemos el procesador Kirin 960 con 4 GB de RAM y la gráfica Mali 71MP8. Contábamos con dos cámaras, una principal de 12 megapíxeles y otra en blanco y negro de 20. Esta era para mejorar lo que es la calidad de los negros y el poder tomar fotografías en blanco y negro con una calidad muy alta. El cuerpo es de metal, con un acabado muy premium, y aquí pues tenemos cristal. En la parte de abajo tenemos pues jack de auriculares, la conexión USB tipo C y el altavoz. El formato de pantalla es clásico, es una pantalla IPS de 5 pulgadas con resolución Full HD y aquí tenemos la cámara delantera de 8 megapíxeles. Aquí tenemos lo que es el sensor de huellas, una posición que realmente no me gusta mucho. En esta parte tenemos lo que es los botones de volumen y en esta parte tenemos lo que es el botón de encendido que tiene una forma un poco rugosa. Y aquí tenemos los portatarjetas. En la parte de arriba pues tenemos lo que es el micrófono de cancelación de ruido. Muy bien, pues vamos a encender el teléfono y vamos a ver en qué versión de Android está y vamos a ver un poquitín más sobre él. Como veis la pantalla se ve muy bien, pero en la parte de abajo existe un gran difuminado. No sé si será a lo mejor problema de que salieron así o tal vez puede que se haya pues un poco de desgaste de la pantalla. Pero la verdad es que tampoco es que sea nada molesto. Algo muy importante es que ya disponía de soporte para redes Wi-Fi a 5 GHz, que nos ayudará a conectarnos a canales que no estén tan saturados y así poder tener una mejor estabilidad en la señal. Como veis, los bordes pues es también en metalizado y da un acabado pues muy premium. Vemos aquí que hace un efecto dorado que la verdad queda bastante bonito. Nada más empezar ya me sugiere algunas aplicaciones, algo que no me gusta. Evidentemente aquí tenemos el Google Play, tenemos servicios de Google, no va a pasar nada. Y directamente pues le voy a decir no instalar. Como veis en esta parte de arriba, pues como no podía ser un gama alta de aquella época, ni actual, tiene también NFC.
Como puedes ver aquí, pues ya contábamos con Android 9, con la versión de EMUI 9.1.0. Veremos si se ha podido actualizar tanto la capa de EMUI y si podemos instalar Android 10, algo que ya dudo. Como ves aquí, pues tenemos el procesador Kirin 960, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, de los cuales quedan 53 libres, con una resolución Full HD normal, 1980x1080. Como puedes ver aquí, tenemos una opción de ajustar la resolución de la pantalla a Full HD y en HD. Recordemos que la batería es de 3200 mAh en este caso. Algo que no he encontrado por ninguna parte es que no he encontrado ningún tema que sea negro. Si no, pues trataré de buscarlo de forma manual y ponerle a uno que quede oscuro porque así lo prefiero. Pero me imagino que, como suele ser normal en MIUI, pues existen muchas opciones de configuración. Como he comentado antes, tenemos la Google Play, así que no hay que sufrir por nada porque vamos a poder tener todas las aplicaciones que necesitemos sin ningún problema. Algo que no me gusta es que ya viene con algunas aplicaciones pues preinstaladas, algo que no debería ser así. EMUI no es que sea mi capa de personalización favorita, la veo demasiado recargada a veces, pero tenemos muchas opciones de configuración. Aquí tenemos varios temas oscuros, gratuitos, que los podemos bajar y ajustarlos. Utilizaré uno de ellos y veremos qué tal funciona así. Otra cosa que voy a comprobar, a ver qué disponemos al abrir el portatarjetas, y vemos que podemos poner una micro SD y una nano SIM. Aquí no tiene ningún tipo de gomita para ningún tipo de certificación IP, por lo cual deducimos que no es sumergible ni se puede mojar ni nada. Pues hace tiempo que no utilizo smartphones de un tamaño tan pequeñito, 5,1 pulgadas, aunque lo que son los bordes son bastante grandes para lo que estamos acostumbrados a día de hoy, pero no pinta mal. Se ve muy cómodo, muy agradable, y veremos qué tal se desenvuelve durante estos 10 días aproximadamente, que lo voy a probar, 10, 15 días más o menos. Y sabéis que tenéis un post en el apartado comunidad para preguntar cualquier duda que tengáis sobre él. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, pues suscríbete, no lo olvides, activar la campanita, y si me das un me gusta, pues me harás un gran favor, ¿de acuerdo? Igual que si lo compartes con tus amigos y redes sociales. ¡Un saludo!